¿Qué tal, amigos de En la Web? Feliz día para todos ustedes. Bueno, feliz viernes, el esperado viernes. De esta manera arrancamos los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainé Anciani y esto es En la Web. Son parte de las informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy en la web. Por supuesto, antes queremos invitarlos a descargar nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerden que es EBTV completamente gratis. También, si usted en casa tiene un Apple TV de cuarta generación, puede sintonizarnos a través de esa vía porque ponemos a disposición de todos ustedes nuestras plataformas digitales para que estén siempre conectados e informados junto con nosotros. Vamos a presentarles a esta hora nuestra encuesta, esa pregunta diaria que realizamos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter para conocer sus comentarios y poder interactuar. Dice: ¿cree usted que los temas que abordados de Venezuela en la Asamblea General de la ONU contribuirán a salir de la dictadura? Hasta ahora, 65% opina que no, 29% que sí y 6% no sabe. Esto en torno a pues la sesión que se va a estar dando en Nueva York, en la sede de la ONU, las Naciones Unidas, en donde se va a estar tocando el tema venezolano. Arrancamos revisando los tópicos tendencia. En este caso, la mención CLAP circula en redes como tópico de discusión. Es un tema que está relacionado con el entramado de corrupción que tiene que ver con las bolsas CLAP y más denuncias que han surgido y que están siendo reseñadas por la prensa digital. Vamos a ver a esta hora, en este caso, lo que señala el portal de El Nacional Web, que nos trae información en torno a este tema. Suspenden el plan piloto. Bueno, esta es la información de lo que tiene que ver con el combustible. Pues hablábamos un poco de las bolsas CLAP, que por el contrario tiene que ver con pues esta información del entramado de corrupción por parte de esto. Como pueden ver, pues la prensa nacional ha estado reseñando estas nuevas denuncias. Se dice que en dado caso tienen involucrados a personas muy llegadas a la familia Chávez en torno a estas nuevas denuncias. Vamos a revisar la cuenta Twitter. Vamos a escuchar estas declaraciones. 2016 y 2017. Esa es la cifra que nosotros, cuando usted lleva eso, ¿de cuánto sería eso mensual? Bueno, estaremos hablando de 416 millones mensuales. Y diario estaremos hablando de 13 millones diarios. O sea, más o menos, esa es la cuenta. ¿Qué no haría usted con todo ese dinero? Es decir, un solo hospital caraqueño, el que usted quiera, póngale el nombre, usted lo equiparía con solamente quizás 10 millones de dólares, 13 millones de dólares, solamente un hospital. Entonces uno se pregunta a dónde va este dinero y por qué beneficia unos pocos. Es la gran pregunta y el gran debate que tenemos nosotros que dar. Y responsabilizamos nosotros directamente de todo este entramado que hay de corrupción con los CLAP al propio presidente de la República. Bueno, parte de las declaraciones que pues forman parte de estas nuevas denuncias que por supuesto los medios están reseñando, y esto a su vez genera muchísimas interacciones porque ya sabemos, a esto se suma pues lo que se ha reseñado sobre que la corrupción puede originarse en México, también a través de empresarios colombianos, y más detalles siguen surgiendo. Carlos Peñalosa dice: guiso CLAP. Poco a poco se destapa el entramado mediante el cual se va esclareciendo el mega guiso de las contrataciones del CLAP. En el proceso han raspado más de 5 millones de dólares. Suenan nombres de Miraflores, de gente cercana al Galáctico y jefes militares. Es una cochinada, se refiere en este tuit, en estas nuevas denuncias no cesan en realidad en torno al tema de las bolsas CLAP. También el sitio web Armando Info, en su cuenta de Twitter, retrata el registro de empresas de Abu Dhabi, confirma que Mercedes Holding fue creada el 10 de abril de 2018 y es la prueba de que los CLAP terminan beneficiando a una compañía de uno de los lugares más ricos del planeta. Así es que coloca allí pues alguna de estas pruebas. República Humberto González dice: los CLAP solo han servido para alimentar en dólares los bolsillos de las familias de Chávez, Maduro y Cilia. Nuevamente pues colocan el reporte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en donde relatan pues estas nuevas denuncias.
Nikos Ninoska Cuervo dice, según la denuncia de la fiscal Ortega Díaz, al parecer familiares de Maduro estarían metidos como testaferros en el negocio de las bolsas CLAP. Total, una familia de corruptos como jamás se había visto en Venezuela. Seguimos revisando, ¿qué más hay en el Twitter? Bueno, lo cierto es que pues esto sigue calando mucho en la opinión pública. Vamos a chequear también a esta hora ese segmento que les presentamos diariamente también, que dice lo que se está discutiendo, lo que se está hablando en la web. En este caso tiene que ver con un pronunciamiento bien particular de los cuales les comentábamos también en los titulares. Y tiene que ver con el presidente estadounidense Donald Trump, quien nombró a Venezuela. Pero vamos a ver detalles en este video, justamente en esta pues meeting político que realizó. Eso el presidente Trump demostró en un acto en Las Vegas, especialmente apoyando al senador Dean Heller, que su nuevo argumento de campaña contra los demócratas es la corriente izquierdista de este partido. Trump introdujo a Venezuela en su discurso a sus seguidores, llamó a los demócratas socialistas radicales y fanáticos y dijo que su política es loca y peligrosa y que no dejará que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela. Pues así es, esta mención del presidente Trump ha convertido pues precisamente a el tema Venezuela ahora en un tema de la campaña de las elecciones que vienen en el medio término, en el mes de noviembre, como una manera de atacar a su partido contrario. Así es que vamos a seguir chequeando más detalles porque también, por supuesto, los medios en Venezuela han estado dando cobertura a esta información. Dice, no permitiré que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela. Ahí está el reporte de La Patilla. Vamos a leerlo, algunos detalles de esta información. El presidente hace campaña por los candidatos republicanos, pintando a los demócratas como fanáticos y socialistas. Las divisiones internas entre los demócratas se están convirtiendo en un nuevo argumento político para Donald Trump en una campaña electoral de alta tensión en la que se juega el futuro de su presidencia dentro de 40 días. Recordemos que esto tiene que ver con la importancia que tienen estas elecciones de medio término para el presidente Trump. Trump acudió a Las Vegas en apoyo a los candidatos republicanos en las próximas legislativas, en especial del senador Dean Heller, como les habíamos comentado. Lo que sí es cierto es que hizo esta mención bien pues directa sobre Venezuela, pues de alguna manera pues relacionando la tendencia izquierdista de pues estos candidatos demócratas con la situación venezolana. En el Twitter también circula con fuerza Trump, no permitiré que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela. Y hay allí también más notas ampliando la información. Alfonso Bolívar, no permitiremos que Estados Unidos se convierta en una nueva Venezuela. Estados Unidos está bajo ataque comunista y el presidente Trump, como buen estadista, está claro de la situación país y global. El apoyo a su gestión es clave para fortalecer la democracia hemisférica. Esto es lo que opinan algunos usuarios en torno a estos señalamientos. Seguimos revisando este tuit, en inglés lo colocamos porque es bien interesante esta postura. Usuarios americanos en inglés están comentando sobre este pronunciamiento de Trump. En este caso dicen, Venezuela se ha convertido en una carta salvaje usada para las campañas electorales de la región para distraer la atención de los votantes cuando internamente los problemas deberían no ser debatidos. Anoche, en un rally en Nevada, Trump dijo, no permitiré que Estados Unidos llegue a ser la próxima Venezuela. Imagínense ustedes pues la importancia que esto está teniendo incluso ahora en la política estadounidense. Con esta información hacemos breve pausa. Al regreso, más tendencias en la web.